Latinoamérica, ya estamos en vivo a través de todas nuestras redes sociales, a través de la cuenta de nuestro alcalde Gustavo Cien, alcaldía guión bajo San Francisco, también arroba cultura guión bajo San Francisco, y somos Cultura San Francisco en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos sean todos a esta gran actividad de cultura en nuestro municipio San Francisco. El Instituto Municipal de la Cultura Juan de Dios Martínez le da la bienvenida a la primera muestra de las Casas de Cultura, ciclo inicial 2022. Más de 250 niños participarán en distintas escuelas de arte de nuestra institución, tales como artes plásticas, danza infantil y juvenil, también pintura, música, coral de manos y blancas, teatro infantil y juvenil, escuela de teatro, adultos mayores, la banda Show San Francisco, escuela de cuatro, escuela de guitarra, escuela de piano, coral mixta popular, Juan de Dios Martínez, Sistema Nacional de Orquesta, ensambles gaiteros, infantil y juvenil. Desde esta hora comenzamos este gran espectáculo para toda la gente de San Francisco. Saludos y primeramente, bienvenido nuestro alcalde Gustavo Fernández y Méndez, acompañado de su esposa, la licenciada Franciela Núñez de Fernández. También el director del Instituto de Cultura Juan de Dios Martínez, Raúl Fernández. Acompañado de su señora esposa, también nos acompaña el padre de nuestro alcalde, Julio Fernández, el profesor. Director del Instituto Municipal de la Salud, el doctor Juan Carlos Rangel. También bienvenida la doctora Wendy Pavón, en representación de nuestro gobernador Manuel Rosales Guerrero. Bienvenida también la directora de Cultura de la Gobernación del Estado Zulia, la doctora Viviana, bienvenido. También gracias la vicepresidenta de la Cámara Municipal de San Francisco, concejal Hildani Sierra, bienvenida. Giancarlo Simontilla, de la Dirección de Asuntos Juveniles de la Alcaldía de San Francisco. Amigas y amigos, bienvenidos todos a esta gran actividad, y desde ya comenzamos con nada más y nada menos que la banda Chong San Francisco, con sus formadores Mariana Villalobos, Dainier Delgado, Yosaida Collarza y su director Francisco Pichardo. Con solo semanas de ensayo, aquí está la banda Chong de San Francisco. Después de muchos años, en San Francisco no tenía banda, y ahora San Francisco tiene banda show propia, y es la banda Show San Francisco. ¡Ah! ¿Dónde están los aplausos para la banda de San Francisco?
A ver, una palmita, San Francisco. Esto es muestra porque San Francisco tiene más futuro que pasado. Y en San Francisco seguimos gobernando para el bien. Con semanas de ensayo, esto es una muestra de lo que se quiere. Cultura y más cultura en San Francisco y en este instituto, Juan de Dios Martínez. Mis amigos, de esta manera, con un fuerte aplauso, despedimos a nuestra banda municipal San Francisco en vivo y directo a través de todas las redes sociales, nuestro canal en YouTube, Alcaldía-Bajo de San Francisco, y también la cuenta en Instagram, @Gustavo100, también el canal de YouTube Somos Cultura y @Somos Cultura San Francisco. Ahora llamamos a este escenario a nuestro alcalde, que trabaja por el bien a San Francisco, Gustavo Fernández y Méndez. Acompañado de la primera dama del municipio, Franciela Núñez de Fernández, el director del Instituto de Cultura, Juan de Dios Martínez y Raúl Fernández, y la secretaria también de Cultura de la Gobernación del Estado, Zulia, acompañada de nuestro alcalde Gustavo Fernández y Méndez. Amigas y amigos, vamos a escuchar palabras de nuestro alcalde Gustavo Fernández y Méndez. Buenas noches. Buenas noches, San Francisco. Supremamente emocionado por esta muestra del talento que tenemos en nuestro municipio. Estoy supremamente orgulloso de ser el alcalde de la ciudad que ve parir este talento. Quiero felicitar de manera particular al equipo del Instituto Municipal de la Cultura de San Francisco, Juan de Dios Martínez, encabezados por su presidente Raúl Ernesto Fernández, a nuestra secretaria de Cultura de la Gobernación del Estado, Zulia, Viviana Márquez, a todos los jóvenes
que han puesto su empeño en sacar a San Francisco hacia adelante y ubicarlo en el primer lugar del ranking del talento nacional en todo el territorio venezolano, y para allá vamos. Estamos empeñados en convertir a San Francisco en una referencia nacional en toda materia, y la cultura no es la excepción. Cuando se habla de San Francisco, yo era un niño y ya se hablaba del talento de San Francisco. ¿Cuántas voces nuestras no han brillado en la gaita? ¿Cuánto talento no ha dado la gaita? Saludos a Balmores, Albornoz, Fortachón, un talento cultural de San Francisco, un emblema de la cultura de este municipio, y seguiremos avanzando, porque si es cierto que San Francisco tiene un hermoso pasado, es mucho más cierto que tiene un esplendoroso futuro con estos chamos a la vanguardia. A los adultos que representan la guía de cada muchacho, nosotros tenemos que conducir por el camino del bien a nuestros hijos, porque como en cada ocasión lo digo, si bien la familia es el núcleo de la sociedad, como decía el concepto básico en formación social, moral y cívica, no es menos cierto que los chamos representan el futuro. Y por ese futuro tenemos que seguir cosechando y sembrando buena semilla en territorio fértil. Porque ¿qué territorio más fértil que San Francisco? Esta es una tierra bendita. Y la familia tiene que ser el norte de toda esta ruta. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias a ustedes por darse ustedes mismos la oportunidad de ver recuperar a nuestro municipio. Yo estoy exageradamente optimista. Yo estoy supremamente optimista. Yo sé que no solo vamos por el mejor de los caminos, sino que a San Francisco le espera un futuro lleno de paz, de tranquilidad, de progreso, de justicia, de desarrollo. Y nosotros nos vamos a sentir más que hoy, mucho más orgullosos que hoy, que nos digan que somos hijos de la tierra del padre Vilches, que somos hijos de la tierra de Betulio González, que somos hijos de la tierra del profesor Julio Fernández León, que somos hijos de la tierra de la cebolla, que somos hijos de la tierra de la cementera, que somos hijos del mejor municipio que hay en el país, que se llama San Francisco. Aplausos de pie para ustedes, porque ustedes tienen el privilegio de ser hijos del mejor municipio de este país, que sin duda es el municipio San Francisco. Yo no soy sacerdote, pero sí fui monaguillo, y como quiera, eso me permite algunos privilegios. Permítanme bendecirlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que esa gota se convierta en lluvia de bendiciones para cada uno de nosotros. Que Dios bendiga a San Francisco, y recuerden, San Francisco con ustedes y con nosotros tiene mucho más futuro que pasado. Bien, amigas y amigos, esas son las palabras de nuestro alcalde, que trabaja y gobierna para el bien, Gustavo Fernández y Méndez, en esta transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Alcaldía-San Francisco, Somos Cultura, @Gustavo100, y por supuesto, todo este evento gracias al Instituto de Cultura Juan de Dios Martínez. Ahora presentamos con elegancia y también prestancia, integran a este recinto cultural la Escuela de Danza del Instituto Municipal de la Cultura Juan de Dios Martínez, dirigida por Aida Rodríguez, con una pieza destacada de nuestro repertorio musical, San Francisco, en género de vals, autor Adelina Balbuena. Señoras y señores, esto es la muestra cultural San Francisco 2022. Thank you.
de palmas, ruido de tus olas, me pongo a soñar con tus noches tranquilas y ratos vividos en tu playa ideal. Sueño donde poder dejar todos nuestros pesares, vivir ese sueño y jamás despertar. Al arrullo de palmas, ruido de tus olas, me pongo a soñar con tus noches tranquilas y ratos vividos en tu playa ideal. Sueño donde poder dejar todos nuestros pesares, vivir ese sueño y jamás despertar. San Francisco, playa que tanto añoro, eres como un tesoro escondido en el mar. Eres, para mí eres un sueño, para ti son mis versos, para ti es este vals. San Francisco, playa que tanto añoro, eres como un tesoro escondido en el mar. Eres, para mí eres un sueño, para ti son mis versos, para ti es este vals. Al arrullo de palmas, ruido de tus olas, me pongo a soñar con tus noches tranquilas y ratos vividos en tu playa ideal. Sueño donde poder dejar todos nuestros pesares, vivir ese sueño y jamás despertar. Al arrullo de palmas, ruido de tus olas, me pongo a soñar con tus noches tranquilas y ratos vividos en tu playa ideal. Sueño donde poder dejar todos nuestros pesares, vivir ese sueño y jamás despertar. San Francisco, playa que tanto añoro, eres como un tesoro escondido en el mar. Este vals. San Francisco, playa que tanto añoro, eres como un tesoro escondido en el mar. Eres, para mí eres un sueño, para ti son mis versos, para ti es este vals. Fuerte el aplauso, amigas y amigos. Este es el vals de San Francisco. Fuerte el aplauso. Por supuesto, esto es una muestra con elegancia y también prestancia que ingresan de la Escuela de Danza del Instituto Municipal de la Cultura, Juan de Dios Martínez. Mis amigos, continuamos esta transmisión en vivo, ahora por el canal 11 del Zulia. Gracias a todos ustedes, también la transmisión en vivo por el canal de YouTube Somos Cultura San Francisco y también Alcaldía-San Francisco. Ahora llamamos al escenario con la presencia de unos grandes artistas que nacen en nuestra casa cultural, Juan de Dios Martínez. Hoy nos regalan unas obras teatrales llamadas Que Vivan los Cuentos. Significa teatro de papel y lo lúdico, con el apoyo de su formador, Juvencio Ortiz. Recibamos a estos niños talentosos de nuestra ciudad y nuestra casa de cultura, Juan de Dios Martínez.
cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que dan emoción a mi corazón, que vivan los cuentos. Si me siento triste o si estoy contento, un libro de cuentos viene a mi encuentro. Y al otro día estaba llenito de plumitas de diferentes.
Ay, sí se escucha, ¿verdad? ¡Ajá! Sí. ¡Ay, buenas noches! Disculpen. ¿Cómo están ustedes? ¡Ay, nosotros también estamos contentos, ¿verdad? ¡Sí! Bueno, ¡ay, cómo está usted, profesora Villa! ¡Ay, cómo está usted, señor alcalde! ¡Ah, director! ¿Cómo está usted? ¿Y cómo están todos ustedes? A ver, si yo digo color incolorado, el que no aplauda se queda pegado. Y si yo digo color incolorado, el que no levante los brazos se queda pegado. Y si yo digo color incolorado, el que no se ría se queda pegado. ¿Saben qué? Vamos a jugar algo. Vamos a jugar una canción. Sí, de la coreografía. A ver, color incolorado, el que no se levante se queda pegado. Todos arriba, vamos, todos arriba. Todos arriba. Y los que estén arriba se quedan arriba. Bien. Si yo... ¿Cómo es que dice la canción? Me muevo por aquí, me muevo por allá. Ajá, si yo digo... La canción dice así. Me muevo para aquí, me muevo para allá. No hay nadie que me quite esas ganas de bailar. Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar. ¿Ya? ¿Están preparados? Señora alcalde, ¿está preparado? La copió completica. Ah, bueno, eso es. Y así que decimos DJ Música. ¡DJ Música! Un paso para atrás, dando media vuelta y media más. Hoy me desperté con muchas ganas de bailar. Para mí este va a ser un día especial. Me muevo para aquí, me muevo para allá. No hay nadie que me quite estas ganas de bailar. Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar. No hay nadie que me quite estas ganas de bailar. Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar. Me muevo para aquí, me muevo para allá. No hay nadie que me quite estas ganas de bailar. Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar. Esto es lo que queremos. Cultura y más cultura. Durante esta gestión de nuestro alcalde, que sigue gobernando para el bien, Gustavo Fernández Méndez. Y en esta muestra de lo que es el ciclo 2022 de nuestra Casa de Cultura y el Instituto Juan de Dios y Martínez. Nosotros seguimos con más de buenas agrupaciones, porque ahora le toca el turno de la Escuela de Voces de la Casa Cultural Magda Guerra,
una de las cunas de la cultura en San Francisco, de la mano de Funda Pavil y el Instituto Municipal de la Cultura de Juan de Dios Martínez, y nace la Escuela de Voces Magda Guerra. También quienes interpretan algunos temas, como un popurrí venezolano compuesto por los temas A la Una, Del Golpe Orquídea, letra y música de Aquiles Inazoa e Iván Pérez Rossi. Amigas y amigos, también el segundo tema, El Espanto, con el género de Golpe Larense, de la autoría de Adelis Fleites. Amigas y amigos, esto es el Instituto de Cultura Juan de Dios Martínez, en esta transmisión en vivo a través del canal 11 del Zulia. También nuestro canal en YouTube, Alcaldía-San Francisco. Y también Somos Cultura y la cuenta de nuestro alcalde, @Gustavo100. Mis amigos, esto es la muestra de la cultura, el ciclo 2022. Desde el Instituto de Cultura Juan de Dios Martínez, nosotros, porque aquí hay más futuro que pasado y seguimos gobernando para el bien. Esto es Funda Pavil, bajo la dirección de la profesora Aliana Albornoz. Una rosa del rosal le dijo a su jardinero:
¡Fuerte el aplauso! ¡Excelente género esta danza zuliana! Rosa del Rosal, del autor Germán Laguna, bajo la dirección de la profesora Aliana Albornoz. Estamos totalmente en vivo a través del canal 11 del Zulia y por supuesto el canal de YouTube como Alcaldía guión bajo San Francisco y también Somos Cultura San Francisco. Bienvenida a la concejal Violeta Soto a esta actividad, a celebrar con nosotros y también a su señor esposo que la acompaña, a celebrar esta actividad cultural que es lo que San Francisco quiere. Y nosotros desde aquí, desde San Francisco, Zulia, Venezuela, saludamos a todas las familias que están fuera del país, especialmente a la gente que está en Colombia, la familia Gordo Rabón. Saludos al señor Ricampo Elías Gordo, siguiendo esta transmisión. Señoras y señores, desde aquí, desde San Francisco, esto es lo que se quiere, esta muestra de este ciclo 2022 del Instituto de Cultura, gracias a nuestro alcalde, Gustavo Fernández y Méndez, al cual pedimos un fuerte aplauso, porque gracias a él se rescata nuevamente la cultura en San Francisco, nuevamente se rescata la banda show municipal que tanto le hacía falta a San Francisco, porque nosotros seguimos gobernando para el bien y recordándole que San Francisco tiene más futuro que pasado. Amigas y amigos, ahora vamos a presentar otro número que por supuesto es la participación de la Escuela de Voces Mixtas Populares, convenio del Sistema Nacional de Orquesta y el Instituto Público Municipal de la Cultura Juan de Dios y Martínez. Este instituto que con mucho cariño se ha tomado para llevar la cultura a todos los niños de nuestro municipio. Con amor, con cariño y dedicación, todos los profesores que hacen vida en este instituto y bajo la gerencia de su director Raúl Fernández. Amigas y amigos, ya estamos listos para presentar a este grupo y la participación de Voces Mixtas y Populares y la Orquesta Nacional, de la mano de toda la gente que de verdad nos ha acompañado en esta gran actividad. Recuerda que estamos en vivo a través de nuestra cuenta en Instagram, arroba cultura-San Francisco, la cuenta del alcalde, arroba Gustavo 100, alcaldía-San Francisco y el canal 11 del Zulia. Saludamos también nuevamente a todo el cuerpo de bomberos del municipio San Francisco, liderizado por el comandante John Bravo, el Instituto Municipal de la Salud, el doctor Juan Carlos Rangel, haciendo una ardua labor dentro de este municipio, llevando la salud a todas las comunidades. De verdad, con cariño, con amor, se viene trabajando. También Damasur, nuestro alcalde, la primera dama, la licenciada Franciela Núñez de Fernández, de la mano de todo su gabinete de gobierno, liderizada de nuestro gobernador Manuel Rosana Guerrero. Y hoy en representación tenemos a la doctora Wendy Pavón, también de Participación Ciudadana, y la secretaria de Cultura de la Gobernación del Estado Zulia, Viviana también Márquez, Viviana Márquez. Así que bienvenida a nuestro municipio San Francisco y todos los concejales de la Cámara Municipal. Así que ahora sí, estamos listos para presentar este grupo de orquesta de San Francisco.
Fuerte el aplauso para la orquesta dirigida por Ana Montilla y su profesor Jesús Albornoz.
¡Ey, fuerte el aplauso, amigas y amigos! ¡Fuerte el aplauso para este ensamble de orquesta de Venezuela! Y por supuesto, en conjunto con la de Juan de Dios Martínez, este Instituto de Cultura, que es también gracias a la dirección del Centro Formativo de Cultura y al ingeniero Neuro Bracho. Gracias a ellos se ha realizado esta actividad. Gracias a todos ustedes. Estamos en vivo a través del canal 11 del Zulia y nuestro canal de YouTube como Alcaldía-San Francisco. Y también somos Cultura San Francisco. Esto es seguir gobernando para el bien, cultura y más cultura para nuestra gente y los niños de San Francisco. Saludamos a toda la gente que a esta hora se sigue conectando y sumando a esta transmisión. La gran familia desde El Milagro, conectadas todos. Así que saludos con cariño desde aquí, desde este municipio San Francisco, para todos ustedes. También la comunidad de sordomudos, a cual pedimos un fuerte aplauso, que hoy hace acto de presencia en esta actividad. Señoras y señores, también seguimos con la participación de Escuela de Gaita Infantil del Instituto Municipal Juan de Dios Martínez. Cabe destacar que este ensamble se ha constituido con solo semanas de formación y hoy se presentan este enlace del ciclo inicial del periodo 2022 de la mano de esos instructores, Exiover, también Oscar González, José Alonso y Osvaldo González. Hoy canta este tema Ironía, canta Edgar Rincón. Como segundo tema de Vacaciones, canta Sebastián Talavera. Y por supuesto, Tomé la Cabra Mocha, canta Luis Araujo. Amigas y amigos, vamos a presentar a este ensamble, porque los niños son el futuro de Venezuela. Y en San Francisco, nosotros tenemos más futuro que pasado. Gracias a nuestro alcalde, Gustavo Fernández Méndez, que seguimos gobernando para el bien. La licenciada Franciela Núñez de Fernández, nuestro director de cultura, Raúl Fernández, quien nos acompaña la noche de hoy. Por supuesto, en este evento, gracias a todos ustedes que están en su casa, los que están dentro y fuera del país, acompañándonos en nuestras redes sociales, @Gustavo100, @SomosCultura, y por supuesto en el canal de YouTube como Somos Cultura San Francisco y Alcaldía-San Francisco. Amigas y amigos, esta alegría, esta emoción es la que quiere la gente de San Francisco. Con alegría y entusiasmo vamos a recibir a este ensamble gaitero del Instituto Municipal de la Salud, Juan de Dios Martínez, este Instituto de Cultura. El Instituto Municipal de la Salud está activo para que ustedes aprovechen y se coloquen la tercera y cuarta dosis de la vacuna. Aquí estamos desde esta concha acústica que tan solo hace 15 días se inauguró, modernizada bajo la gestión de nuestro alcalde Gustavo Fernández. San Francisco, los jóvenes quieren cultura y cultura tenemos, brindándole a todos ustedes esta disciplina para todos los niños de San Francisco. Ya San Francisco cuenta con una banda show municipal. San Francisco tiene teatro para los jóvenes, para los adultos y más. Por eso hoy, desde aquí, desde el municipio de San Francisco, le decimos que aquí hay más futuro que pasado y tenemos que seguir gobernando para el bien con nuestro alcalde Gustavo Fernández y Méndez. Ahora sí, estamos listos con el ensamble gaitero del Instituto de Cultura, Juan de Dios Martínez. ¡Ricardo!
Gobernando para el bien. San Francisco tiene más futuro que pasado y seguimos gaiteando porque aquí está Sebastián Talavera con su tema de vacaciones. A nuestros artistas se le brinda con aplauso. A ver, fuerte el aplauso. Qué bueno, con cariño, emoción y por supuesto, los más sinceros. Nosotros seguimos gaiteando. Ahora en la voz de Luis Araujo canta y es Tócame la cabra mocha.
profe y para mí sería un honor cantar con ella. ¡Profesor! ¡Qué bello verlo! Bueno, para mí esto ha sido una sorpresa muy bonita. Allá detrás del escenario estaba complacida escuchando a todos estos niños preciosos que lo que están haciendo. Felicitaciones a mi hermanito menor Raúl y a todo el equipo que conforman Cultura. Digo conforman, pero debo decir conformamos, porque también soy parte de Cultura, gracias al alcalde Aón Fernández, que tuvo a bien invitarme a formar parte también. Los chicos quieren que yo cante con él. Ajá, ¿tú quieres que yo cante un verso contigo? ¿Arrancas tú o arranco yo? ¿Arranco yo? ¿Con cualquiera? ¿Qué pones de acuerdo? Esto sí que está sabroso, me siento más que sobrada. Tengo un golpe tan meloso que a mí me pone ojeada. Esto sí que está sabroso, me siento más que sobrado. Tengo un golpe tan meloso que a mí me pone gochado. Se voy yo así, un poquito allá, otro por aquí, otro por allá. Con esto pero de hoy nada me dejo. A esta cabera cabrosa yo te pisa camacho. También el chico de los labios siempre estaba borracho. Mis amigos, un fuerte el aplauso para Lula López, talento de San Francisco, desde Sierra Maestra, para todo el municipio de San Francisco. Esto es talento, esto es cultura, esto es lo que queremos nosotros en San Francisco. Gracias a nuestro alcalde que sigue gobernando para el bien, Gustavo Fernández Méndez. Vamos a continuar con más y llamamos en esta oportunidad la participación de la Escuela de Gaita Infantil Magda Guerra. Siempre una formación de excelencia. La Casa de los Agalines del Padre Vilches muestran sus aspirantes interpretados. Por supuesto, este tema. Como Santa Lucía, la gaita bajo la autoría de Ramón Rincón, canta Judith Hernández. Así que ya están listos con nosotros de la casa de Magda Guerra, acompañándola a todos ustedes en esta transmisión en vivo a través del canal 11 del Zulia, el canal de la Alcaldía de San Francisco en YouTube y Somos Cultura en el canal de YouTube también. Saludos a todos los concejales que están la noche de hoy nuevamente, a la señora Violeta Soto, concejal del municipio de San Francisco, al profesor Julio Fernández, padre de nuestro alcalde, y por supuesto todas las personalidades que hoy nos acompañan, la directora de Condepro, doctora Dianet Guerrero. Saludos, por supuesto, la gente de Polisur, los bomberos San Francisco, el Instituto Municipal de la Salud y también la Dirección de Seguridad Ciudadana, que por supuesto dirige nuestro amigo Reni Churio. Gracias a todos ellos, pertenecen a este gabinete de gobierno, al equipo de prensa de la Alcaldía de San Francisco, a los camarógrafos, a todo el equipo de protocolo. Gracias a todos ustedes por esta colaboración, por esta actividad de cultura para toda la gente de San Francisco. Con agua y con lluvia de bendiciones para todos ustedes. Amigas y amigos, aquí estamos en la Concha Acústica recuperada. Una obra importante para la Alcaldía de San Francisco. Una obra empeñada por nuestro alcalde que sigue gobernando para el bien. Una obra para todos los sanfranciscanos, que hoy todos beneficiados de estas actividades culturales en el Instituto
Juan de Dios y Martínez. Amigas y amigos, ahora sí, estamos casi listos para presentar esta actividad cultural desde la Alcaldía de San Francisco y por supuesto el Instituto Juan de Dios y Martínez. Saludos a la familia González, a la familia Martínez, quien hoy ha hecho acto de presencia en esta actividad cultural. Toda la familia se abocaron a esta plaza. Todas las familias a acompañar a sus hijos, a los niños y por supuesto hoy están aquí apoyando a esta casa cultural y al Instituto Juan de Dios Martínez. Amigas y amigos, ahora sí ya estamos listos para recibir a los gaitaritos, por supuesto, de la casa de Magda Guerra. Para la Escuela de la Gaita Magda Guerra. Esto es talento de San Francisco, por supuesto, de la tierra del Padre Vilches. Esto es lo que nosotros queremos. Y por supuesto, seguimos con más de la Escuela de Gaita de Magda Guerra en este Instituto de Cultura Juan de Dios Martínez. Recuerden que estamos en vivo a través del canal 11 del Zulia y nuestro canal de YouTube como Alcaldía-San Francisco y también Somos Cultura San Francisco, @Gustavo100, la cuenta de nuestro alcalde. Saludamos a todos los invitados especiales, por supuesto, a la gente de Es Contigo 96.9, que hoy hace acto de presencia también como invitados especiales en esta noche a través del Instituto de Cultura Juan de Dios Martínez. Amigas y amigos, fuerte el aplauso para la Escuela de Magda Guerra.
vamos a San Francisco. Esto es de la escuela, por supuesto, de Magda Guerra, nacida en San Francisco, perteneciente al Instituto de Cultura Juan de Dios y Martínez. Esto se ha venido agrandando gracias a la gestión de nuestro alcalde Gustavo Fernández Méndez y pues todo este equipo del Instituto de Cultura que ahora cuenta con casas culturales en alguna parroquia de San Francisco. Y pronto tendremos más mejores y buenas cosas para todos ustedes en nuestro municipio. Señoras y señores, saludamos nuevamente a toda la gente que hoy ha hecho acto de presencia. Nuevamente a la comunidad sordomuda que hoy nos acompaña desde muy temprano. Y por supuesto a su intérprete de señas. Gracias a toda la familia de San Francisco que con amigos, vecinos han hecho acto de presencia la noche de hoy. Saludamos también a algunas personas de la alcaldía de San Francisco, la Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana que lidera la abogada Fabiana Marín. Saludos para ella con cariño desde aquí, desde el Instituto de Cultura. También saludamos a Evelyn Castro y por supuesto también a Viviana Márquez, secretaria de Cultura de la Gobernación del Estado Zulia. Ok, continuamos. Ahora llamamos al ensamble gaitero juvenil del Instituto Público Municipal Juan de Dios Martínez. Cabe destacar que este ensamble se ha constituido con solo semanas de formación y representan el alcance del ciclo inicial del periodo 2022. De la mano de los instructores Exiomer Risotto, Oscar González, José Alonso Batista, Osvaldo González y Luis González, estos son los jóvenes que interpretan Mi Gaitón. Recibimos a Hexibet Sayago y Valeria Gotera en esta transmisión en vivo desde el Instituto Público Cultural Juan de Dios y Martínez. Desde aquí en San Francisco, nosotros con esta lluvia continuamos porque la gente quiere cultura, la gente quiere fiesta y gracias a nuestro alcalde Gustavo Fernández Méndez, nosotros seguimos gobernando para el bien. Nosotros queremos más futuro que pasado y eso es lo que estamos sembrando hoy en nuestro municipio San Francisco, de la mano también de Damasur, que lidera la primera dama, Franciela Núñez de Fernández, la cual pedimos un fuerte aplauso porque esa labor que se está llevando casa a casa con gracias al apoyo de nuestro alcalde, con cariño y emoción, solucionando los problemas que tiene nuestro municipio San Francisco. Con cariño y emoción, por supuesto, también la juventud que lidera el señor José Carlos Montilla, Asuntos Juveniles de la Alcaldía de San Francisco. Ahora sí, estamos listos para recibir el ensamble gaitero juvenil del Instituto Público Municipal Juan de Dios Martínez. Thank you.
Quinto, Juan de Dios Martínez en la voz de Exibel Sayago y Valeria Gotera. Amigas y amigos, recuerden que estamos en vivo a través del canal Onza del Zulia, nuestro canal de YouTube como arroba alcaldía-San Francisco, y Somos Cultura en nuestro canal de YouTube. Continuamos con este ensamble gaitero juvenil. Canta ahora Juan Diego Reverol y Raxodia Gaitera. Del Instituto de Cultura Juan de Dios Martínez, vamos a continuar con una gaita que fue gaita del año. Aquí está, la voy a tocar a pie. La voy a tocar.
fuerte el aplauso, amigas y amigos. Esta muestra del ciclo 2022 del Instituto de Cultura Juan de Dios Martínez. Saludamos a todas las personas que a esta hora se siguen conectando en nuestro canal de YouTube como Alcaldía-San Francisco y la cuenta de nuestro alcalde @Gustavo100. Estamos en vivo también a través del canal 11 del Zulia. Continuamos ahora con la Escuela de la Gaita, este ensamble de Magda Guerra, una casa de cultura inaugurada solo meses. Ya disfruta a este ensamble, el cual hoy entonará nuestra bandera, este género de la gaita, letra y música de Adelmo Rincón Urdaneta y Euro Mora. Canta Marian Bermúdez desde la casa de Magda Guerra. Mis amigos, nosotros desde aquí, desde el municipio de San Francisco, con alegría y entusiasmo decimos que nosotros seguimos gobernando para el bien. Esto es San Francisco, esto es lo que se quiere y nosotros tenemos más futuro que pasado. Continuamos, amigas y amigos, desde el municipio de San Francisco. Recuerden que nuestro Instituto de Cultura está abierto para toda la gente de San Francisco. Los niños que quieran pertenecer a todas nuestras actividades, estamos totalmente abiertos. Tenemos la banda show, tenemos actividades culturales, danza, también pertenecientes al ensamble gaitero. Todos los niños que quieran acercarse a esta casa cultural lo pueden hacer desde a partir del día lunes. Nosotros queremos ser parte de ustedes y que ustedes sean parte de nosotros. Esto es gobernar para el bien, inclusión para toda la gente de San Francisco. Nosotros continuamos desde aquí, desde la concha acústica del Instituto Juan de Dios Martínez, en vivo a través del canal 11 del Zulia y nuestras redes sociales @el Instituto Municipal. De Cultura y @Alcaldía-San Francisco. Saludamos a toda la gente de la costa oriental del lago, a la gente de Cabimas, a la gente que está conectada a través de la cuenta en YouTube y el canal 11 del Sur. Ahora sí, estamos listos para recibir a este ensamble juvenil de la Escuela de Magda Guerra del municipio de San Francisco. Ok, mientras se siguen preparando, nosotros recordamos que estamos en vivo a través del canal 11 del Zulia. Esto es cultura, esto es San Francisco, esto es lo que se quiere, esto es lo que nosotros queríamos. Cultura para toda nuestra gente de San Francisco, nuestros niños, la familia se reencontraran en esta plazoleta. Hace mucho tiempo no se veía y San Francisco no contaba con una banda show municipal. Hoy cuenta con una banda municipal, que es la banda show San Francisco, nacida en este instituto Juan de Dios Martínez, gracias a nuestro alcalde Gustavo Fernández y Méndez. Estas gotas de lluvia nos impiden seguir para todos ustedes esta transmisión, para aquellos que están en su casa, para aquellos que están fuera del país, aquellos que están fuera. Esto está cambiando. Aquí en San Francisco se gobierna para el bien. Gracias a nuestro alcalde Gustavo Fernández y Méndez, San Francisco tiene más futuro que pasado. Amigas y amigos, ya estamos listos. Ahora sí. Ok. Ya estamos casi listos. Saludo a la gente que se está conectando desde los Estados Unidos en nuestra cuenta en Instagram y la cuenta del alcalde @Gustavo100. Saludos para todos. Carlos y toda esa gente conectado. También pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es Somos Cultura San Francisco, que cada vez que haya un evento como este, a usted le notifique de esta actividad. Mis amigos, ya estamos listos con este ensamble de la Escuela de Magda Guerra. Vino.
los aplausos para este ensamble juvenil de las escuelas Magda Guerra. Ahora, amigos y amigos, vamos a continuar con más gaita en esta noche de cultura, este ciclo 2022 del Instituto de Cultura Juan de Dios Martínez. Ahora le toca el turno a cantar a Camila Soler y Michael Angarita, a interpretar el tema Al Zulia Doy, autor el ayayero Nelson Romero. Para la secuela de Magda Guerra. Estamos en vivo a través del canal 11 del Zulia, la cuenta de nuestro alcalde arroba Gustavo Cien, y por supuesto el canal de YouTube Alcaldía guión bajo San Francisco. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Somos Cultura San Francisco, suscribirse para que le lleguen notificaciones de las actividades como esta, y desde cualquier parte del mundo que usted se encuentre pueda disfrutar en vivo de esta transmisión. Amigas y amigos, ahora le queremos dar las gracias a todos ustedes por su participación, a todas las personas que se han acercado, que han aguantado esta lluvia, que ha sido de bendición, por supuesto, para todos nosotros, con cariño y emoción que se ha preparado este evento cultural desde el Instituto de Cultura Juan de Dios y Martínez, y de nuestra alcaldía, de nuestro alcalde Gustavo Fernández, que seguimos gobernando para el bien. Ahora vamos a recibir al ensamble de la Escuela de Cuerdas, Piano, Cuatro y Guitarra, Danza y Coral de Manos Blancas, Coral de Voces Populares, Escuela de Voces y Magda Guerra. Es decir, que ha llegado el momento más emblemático de la noche, en el cual nuestros jóvenes y niños de San Francisco se unen en una sola voz, con sus instrumentos, bailes y voces, para mostrar lo que es la cultura y lo que es una verdadera siembra cultural que nos regalan estas hermosas piezas del folclore venezolano, que justo cantaremos el primer tema, Moliendo Café,
autor José Manso Parroni, intérprete Hugo Blanco. Amigas y amigos, aquí está este ensamble de las escuelas del Instituto de Cultura Juan de Dios Martínez. Gracias a la alcaldía y a nuestro alcalde que sigue gobernando para el bien, Gustavo Fernández Méndez, al Instituto de Cultura Juan de Dios Martínez, con toda esta disciplina que con amor, que a diario se ha preparado para todos ustedes que están en su casa, aquellos que están en su trabajo y nos siguen por las redes sociales a través del canal de YouTube y los canales de Instagram. También la cuenta de nuestro alcalde, @Gustavo100, @SomosCulturaSanFrancisco y nuestro canal de YouTube, @Alcaldía-San Francisco y el canal 11 del Zulia. Amigas y amigos, aquí estamos desde la concha acústica del municipio de San Francisco. Seguimos con más de estas agrupaciones en la noche de hoy, este ensamble de las encuestas de todas las escuelas de cultura que cuentan y por supuesto que hacen vida en el Instituto de Cultura Juan de Dios Martínez. ¡Fuerte el aplauso! Con excelente tema, Moliendo Café. Estos son de las disciplinas que se aprenden en el Instituto de Cultura Juan de Dios y Martínez. Desde que llegamos a este gobierno, gobernando para el bien, inclusión para todos los niños de San Francisco. Continuamos con más de este ensamble, de esta disciplina del Instituto de Cultura. Ahora le toca el turno con el tema Venezuela, autor Pablo Herrero y José Luis Armenteros. Hola. Hola. Oh.
y que viva Venezuela. Sí. Esto es lo que nosotros queremos, cultura y más cultura en San Francisco. A ver, ¿dónde está la gente que se siente orgulloso de ser venezolano? Aquí estamos, amigas, amigos, en vivo, a través del canal 11 del Zulia, todas las plataformas digitales, @ Gustavo 100, también Alcaldía, aquí en Bajo San Francisco, toda la gente siguiéndonos, y por supuesto, Cultura San Francisco y Somos Cultura en el canal de YouTube. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta transmisión en vivo y directo desde el Instituto de Cultura Juan de Dios Martínez, para todos ustedes llevándoles esta gran actividad. ¡Que viva Venezuela! Gracias a todos ustedes. Todavía el acto no ha terminado. Aquí estamos. Todavía falta. Esto es el Instituto de Cultura Juan de Dios Martínez, y bajo la lluvia, con alegría y emoción, aquí estamos. Ahora llamamos a la participación de las escuelas de teatro juvenil del Instituto Municipal Juan de Dios Martínez. Ok, mis amigos, con esto despedimos esta transmisión en vivo a través del canal 11 del Zulia, a través de nuestra cuenta en Instagram, @Gustavo100, y por supuesto la Alcaldía guión bajo San Francisco. Esto es gobernar para el bien. Esto es la Alcaldía de San Francisco. Nuestro alcalde Gustavo Fernández, San Francisco tiene más futuro que pasado. Buenas noches, San Francisco. Ok, continuamos. Ahora llamamos al Teatro Juvenil del Instituto Municipal Juan de Dios Martínez. Y bienvenidos sean los jóvenes del teatro con su obra Performance Teatral. Inestable, fuerte el aplauso de la mano de su formador, Adrián de Vera. Fuerte el aplauso.